Yoko Ono, como todos lo sabemos, es una de las figuras más emblemáticas en la historia del arte, representante por antonomasia del arte conceptual, tanto de la tendencia reconocida como el fluxus, el performance y muchas otras disciplinas. Creemos que no ha dejado nada Yoko, ha incluido todo en su trayectoria. Desde hace más de 50 años Yoko Ono es embajadora de la paz y promotora también de acciones personales encaminadas a construir mejores seres humanos. Es por esto que su obra se desenvuelve de manera natural en este museo. Cabe mencionar que la curaduría de Gunnar, gracias, y la excelente disposición de Yoko Ono nos permitieron incluir, como les comentaba, acentos locales en las piezas. Les comentaba esto con la convocatoria de Arising. Hay una pieza que se llama pieza de mapas, que incluye mapas de los estados conflictivos en nuestro país. Es una pieza bien importante que motivará al público a reflexionar acerca de estas situaciones de violencia en estos estados. El público está invitado a tomar un sello que dice Imagina la paz y sellarlo sobre estas regiones. Entonces Yoko Ono estará promoviendo que el visitante desee la paz en estos estados de la República. Les comenté ya de la pieza Resurgiendo, es muy importante que se difunda, es una convocatoria abierta, se clausura el 29 de mayo y se invita a las mujeres a enviarnos su mirada, una foto de su mirada y los testimonios que han marcado su condición como mujeres.